El área de danza. La misión del área de danza, más allá de los formalismos, es ser una instancia de comunión entre los individuos y comunidades de danza de todo el país y metáfora de unidad nacional sin distingos. En la dimensión más sublime de la vivencia humana, que es su percepción artística, cualquiera sea el credo o concepción de la vida, pulso que le brota del espíritu, del alma, del corazón o simplemente desde el metabolismo o de su historia. La comunidad de danza. Maestros y discípulos, más allá de las profesiones, son dos roles, dos momentos que se entrelazan en la vida de un bailarín, de un coreógrafo, porque se es el uno y el otro, en el camino de búsqueda de la formación y metas creativas. Se aprende y se enseña, en cada paso, en cada gesto, en cada pulso, tanto enseña y aprende, el que comienza, como el que lleva años en la actividad. Por ello, el trabajo individual y colectivo, lejos de ser excluyentes entre sí, constituyen dos polos omnipresentes en la vida de un intérprete o especialista, de los grupos, comunidades, compañías y de la gran comunidad de danza, y se proyecta en cada obra, producción o programa, no importa si minimalista o de amplio despliegue, como un gran ballet. El Día de la Danza. Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, promovido por el Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. El Día Internacional de la Danza fue establecido por el Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO en 1982, con el fin de atraer la atención sobre el arte de la danza. Un día de fiesta que celebran todos los países del mundo con espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en radio y televisión, espectáculos callejeros, entre otros. Día de la Danza 2011. La celebración en Chile. La programación es la siguiente. En el marco de las celebraciones del Día de la Danza, el Consejo de la Cultura encabezará una serie de actividades artísticas, entre las que destacan. Jueves 21 de abril. Alumnos universitarios de la carrera de danza intervendrán en la comuna de Santiago durante la mañana con el objetivo de interceptar en la rutina del transeúnte y así hacer de la danza un cuerpo presente en la ciudad. Cada escuela tendrá un recorrido diferente, los cuales concluirán en la Plaza de la Constitución con una gran intervención masiva dirigida por el coreógrafo José Luis Vidal. A las 11 horas se reunirán las escuelas en la Plaza de la Constitución. 7 planteles educacionales participarán de la intervención artística. Universidad Mayor, Universidad de las Américas, Universidad de Humanismo Cristiano, Espiral, Universidad de Chile, Arcis, Escuela Moderna y Balmaceda 1215. Domingo 24 de abril. Las compañías seleccionadas, a través de una convocatoria pública en el sitio web del Consejo de la Cultura, se presentarán en la tradicional gala del Teatro Municipal, que reunirá a 1.400 personas de la comunidad de la danza, a las 19 horas. Viernes 29 de abril. Documental Oratorio Banch, de José Domingo Rivera, Cinearte Alameda a las 13 horas, entrada liberada.